La Carrera Popular de San Martiño toma posiciones en un calendario deportivo que le tiene fecha asignada el próximo 17 de noviembre, la prueba más multitudinaria de cuantas se cuentan en la provincia. Felicitarnos todos por, por promover algo tan importante eh, para gente, no solo porque el deporte es salud, sino que el deporte en estos casos permite promocionar a la sociedad atrayendo a mucha gente a que lo se convierte en un auténtico avispeiro de participantes y de personas que, que os acompañan. Estoy convencido que, que va a ser un éxito como, como todos los años. La San Martiño mantiene la gratuidad de la que ha hecho gala hasta ahora, pero sigue innovando y contará con una carrera para los más pequeños, con un recorrido propio de 1,4 kilómetros, que se añade a los ya habituales de los escolares de 4,7 y al de 10 kilómetros de la prueba absoluta. É verdade que temos que ir pouco a pouco adaptándonos, así como se creou a carreira, a carreira escolar no seu momento, pois este ano decidimos dar o paso a, a segregala en dúas, na carreira escolar e, por outro lado, a carreira de cativos que será para nenos desde que nace, nacidos no ano desde o 2005 en adiante. El plazo de inscripción se abre mañana. La recogida de chips se restringe al viernes 15 y el sábado 16 y a prueba se desarrollará al margen de la Federación Gallega. Son otros de los apuntes clave de una San Martín incuestionable e indiscutible, una carrera popular para muchos, una cita social, familiar y tradicional para la mayoría.